Canaria llegó a Fitur 2024 como una de las islas del archipiélago cuyos visitantes más repiten. Una isla que pasa por un buen momento turístico, por lo que el Cabildo pretende que se termine consolidando. Por eso el debate en el que estamos insistiendo, hay que mantener lo que tenemos, proteger nuestro territorio, nuestro paisaje, nuestra biodiversidad, es fundamental que sustituyamos ese mensaje recurrente de que el éxito está de que este año tengamos 4,5 millones y que a lo mejor el año que viene tengamos 5. Eso no puede seguir así, no puede seguir así. El éxito tiene que ser efectivamente en la fidelización, en el que el turista repita y genere y esté más tiempo con nosotros, que pernocte más en la isla, pero que a su vez genere más gasto en Gran Canaria. Por lo tanto, no se trata de que este año tengamos 4,5 millones, el año siguiente 5 millones menos, que después, no, ese no puede ser el discurso. Y por eso es bueno que en estos momentos se esté trasladando al conjunto del sector ese mensaje. Es bueno que avancemos en la necesidad de generar ese turismo, a mí no me gusta decir de mayor calidad, pero sí de que permanezca más tiempo con nosotros, que genere más gasto y además que eso contribuya a que las ganancias que supone el turismo para la isla se extienda al conjunto de la población y eso nos ayude también a resolver las situaciones de pobreza, de desempleo, de exclusión social que se vive en algunos sectores en la isla, ¿no? Y cuando una isla como Gran Canaria lo tiene todo, cuando los turistas repiten, ¿qué más puede hacer en este caso el Cabildo para seguir mostrando cosas interesantes, cosas bonitas de la propia isla? Bueno, hay que avanzar en la diversificación. Yo creo que hay tres elementos fundamentales. El de la sostenibilidad, cada vez hay una mayor sensibilidad, una mayor demanda de respeto por la naturaleza. Entonces hay que avanzar en las renovables, en el reciclado, en la movilidad sostenible, en la protección de los espacios naturales. Todo eso va ligado a un turismo de calidad, a un turismo consciente, a un turismo que es respetuoso con el medio al que acude para disfrutar de él. Luego hay que avanzar en la digitalización, porque eso además rompe nuestra dependencia de los sectores tradicionales que han controlado el turismo y que han movido a su libre albedrío muchísimas veces a grandes contingentes humanos en torno a la movilidad turística. Y un tercer aspecto que me parece fundamental, unido a este de la diversificación, la sostenibilidad, la digitalización y la sostenibilidad, y es la de la diversificación. Turismo que, más allá del sol y playa, que va a seguir siendo siempre un referente por nuestras condiciones climáticas y naturales, pero también un turismo que pueda disfrutar de nuestra gastronomía, nuestra arqueología, de la programación cultural, de las posibilidades que como destino esta radio ofrece el cielo de Gran Canaria. El turismo activo, el turismo naturaleza, turismo ligado a los deportes acuáticos, al deporte del mar. Es decir, hay tantas posibilidades de diversificación económica, un turismo que se extienda por el conjunto del territorio de insular, que disfrute las realidades de nuestros paisajes, de nuestro municipio, de nuestros territorios plurales y diversos. Todo eso, desde luego, es un valor extraordinario que nos distingue. Y eso debe ser también un elemento diferenciador que tenemos que potenciar, pero que también tenemos que proteger.
teníamos la necesidad de buscar fórmulas para que la riqueza que genera la industria turística pues se repartiera mejor a lo largo y ancho de Gran Canaria. Y bueno, con esta idea de intentar visibilizar, de pedirle a los municipios también que pusieran su granito de arena al destino turístico, ha servido, bueno, pues para que el turista salga del hotel, para que alquile un coche, para que se mueva por la isla y conozca, bueno, pues todos los rincones de Gran Canaria. La isla de Gran Canaria recogía en Fitur el fruto del trabajo y el esfuerzo realizado durante años y lo hizo recibiendo el prestigioso certificado Biofair como destino sostenible, certificado diseñado para ayudar a que entidades alojativas de esta categoría cumplan con los requisitos internacionales de sostenibilidad. Gran Canaria se suma ahora a un listado de más de 35 destinos con 77 países y más de 4.500 empresas en el mundo, que están avanzando, dando pasos en la sostenibilidad, trabajando en la Agenda 2030. La certificación del destino incluye toda una alineación de las políticas públicas para analizar la contribución del turismo a los indicadores de Naciones Unidas y a la vez la inclusión de las empresas, más de 100 empresas ahora ya comprometidas al sistema, más del 60% son alojamientos que ya aparecen en el nivel máximo de sostenibilidad en Booking por la certificación, y lo importante aquí es poner los mimbres para ese proceso de mejora continua, para que el consumidor, que cada vez está más concienciado sobre consumir experiencias sostenibles, encuentre en Gran Canaria lo que está buscando de sostenibilidad, que realmente afecta positivamente al medio ambiente, a la gastronomía local, al empleo, todos esos factores que se miden en la Agenda 2030. Pues principalmente a través de la comunicación y a través del impacto que se mide a través de los indicadores. O sea, es una dualidad: al implicar a las empresas, a los empleados y a los consumidores, hay una afectación positiva, porque hay que ver la parte positiva del turismo y ver cómo eso está mejorando los indicadores del territorio, y a la vez sirve como herramienta de posicionamiento y marketing, comunicación para ese consumidor que está buscando experiencias turísticas sostenibles, que muchas veces no sabe dónde encontrarlas, en qué consisten, y que a través de estas empresas y este destino que posicionan y comunican, a través de Biofair pueden efectivamente filtrar, elegir, consumir y participar de esa gestión de la sostenibilidad, y que vea que efectivamente su viaje pues lo disfruta y además mejora el planeta. Con una agenda de 60 reuniones, con especial atención a las agencias de viaje, los tour operadores y las aerolíneas, las bases del destino y la marca turística de Gran Canaria están en una conectividad sin precedentes, con rutas directas hacia 24 ciudades y más de 1.700.000 plazas programadas entre enero y octubre, lo que representa un 22% más de lo ofertado en 2019, referencia pre-COVID. IFEMA acogía además para Gran Canaria la presentación de nuevos alojamientos turísticos. Estamos incorporando a la planta hotelera un establecimiento de 4 estrellas con una gran sostenibilidad, un diseño urbano y de negocio para dar una oferta que en este momento necesita la ciudad de Las Palmas. Claro, porque con tanta alojamiento turístico en una ciudad tan puntera como Las Palmas de Gran Canaria, hace falta ofrecer algo distinto de calidad, me imagino. Sí, es un establecimiento de 4 estrellas que ofrece todo para tanto, un destino urban beach que realmente pueda la gente que va por negocios disfrutar también de la playa. Tenemos la infraestructura para dar todo el soporte que necesita la gente que viaja por negocios, y con la calidad que requiere asimismo que concede el establecimiento de 4 estrellas. La isla recuerda que se han vivido momentos duros y de incertidumbre en los últimos años y que ha afectado directamente a mercados importantes como el alemán y el nórdico en los primeros 3 meses del presente año. Pero la verdad es que los datos que se manejan son buenos en la recuperación y con un perfil de cliente de mayor capacidad o voluntad de gasto en la isla. Hay que mantener lo que tenemos, proteger nuestro territorio, nuestro paisaje, nuestra biodiversidad, fundamental que sustituyamos ese mensaje recurrente de que el éxito está de que este año tengamos 4,5 millones y que a lo mejor el año que viene tengamos 5. Eso no puede seguir así. El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, destacó además
el encuentro que se realizó con 500 agentes de viajes realizados junto a Hosteltour un día antes del comienzo de la feria celebrada en Madrid, donde Gran Canaria presentó las mejoras, la renovación del sector privado y público y las claves del destino para apoyarse en ellos y fidelizar así al cliente nacional que ya fue el primer cliente de Gran Canaria en el verano del año 2021. Es una manera de hacer llegar el mensaje de que Gran Canaria es la mejor opción para disfrutar de las vacaciones de este 2024.